Bienvenidos, queridos hermanos, a otra cápsula, bueno, a otra lección más sobre la Sagrada Escritura. Estamos estudiando exactamente lo que cada libro de la Biblia significa. ¿Por qué se le puso ese nombre a ese libro? ¿O por qué la Biblia, se llama Testamento, se llama Alianza, se llama Antigua Alianza? ¿Por qué se le dice revelación? ¿Por qué se le dice Biblia? Vamos a analizar esto. Es muy importante que tengan su Biblia con ustedes para estas lecciones que estamos llevando para introducir el estudio de la Sagrada Escritura, que tengamos una Biblia con nosotros, autorizada como católica. Eso es muy importante. Y también que tengamos con nosotros muchísimas ganas de aprender. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo y les invito a que no se pierdan ninguna de estas lecciones que les van a servir muchísimo, muchísimo para su crecimiento y formación en las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar. Quiero decirles que estamos llevando como base de nuestro curso bíblico popular este libro, que es el número uno del padre Agustín Petrozelli, que es un formidable resumen de todo lo que todo católico debería de saber. A mí me da mucho gusto que nuestra querida Iglesia Católica, somos muchísimos católicos en el mundo, somos la iglesia que más feligreses tiene, y no es por suerte ni por otra cosa, sino porque es la única verdadera. Aunque a algunos no les guste, pero bueno, con mucha pena, con mucha disculpa, vamos a continuar con este estudio. Y a mí lo hago por esta razón, porque yo creo que más de la mitad de los católicos que conozco son católicos sin saber por qué son. Y entonces por cualquier cosa se cambian o se confunden porque no conocen exactamente las verdades que existen en nuestra fe católica. Sean bienvenidos todos ustedes. Hoy vamos a tratar de un tema muy interesante. ¿Por qué se le llama de cierta manera a cierto libro? Es decir, los libros de la Biblia, cada uno tiene un nombre, cada uno. Y no necesariamente el nombre se lo puso quien lo escribió, ni necesariamente se le puso el nombre a quien lo hizo. O simplemente se le puso el nombre por citar a quien se los mandaba. Vamos a ver las tres razones que existen para que un libro de la Biblia lleve ese nombre. Vamos a analizar, antes que nada, decir que la Biblia, que son 73 libros, ya vimos que si separamos Esdras y Nehemías del Antiguo Testamento, nos arroja 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Dice así: algunos libros llevan el nombre del autor. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo o de San Lucas llevan el nombre de ellos porque ellos fueron los que lo escribieron junto con sus discípulos, pero ellos son los autores, ¿no? Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Juan, Evangelio según San Marcos. Es decir, algunos libros llevan el nombre del autor, como puede ser Isaías, Jeremías, Oseas, Abdías, Habacuc. Son nombres de personas y nombres de un libro que al parecer ellos lo escribieron. Ellos aparecen ahí, entonces se supone que ellos lo hicieron. No tenemos la certeza de todo. Yo no estoy dando un curso profundo. Esto es una clase sencilla para gente que tiene muchísimas ganas de aprender sobre la Biblia y se pregunta, bueno, ¿por qué este libro se llama así? Bueno, muchas veces, o de la mayoría de los libros, no tenemos la certeza del nombre del autor, porque no es lo importante quién lo hizo, sino que nosotros sabemos que ese libro está inspirado por el Espíritu Santo, que utilizó a un hombre para escribir ese libro que nosotros nos llega a través de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Número dos, hay libros que se les pone el nombre de los destinatarios. Por ejemplo, las cartas de San Pablo. Primera carta a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, primera y segunda a los Corintios, ¿no? Carta a los Colosenses. Por ejemplo, carta a Timoteo. Timoteo es el destinatario de la carta, pero no es el que la escribe. También la carta a Tito. Entonces, aquí se le pone el nombre del destinatario.
a quién se le escribió ese documento y se le pone el nombre a ese libro por el destino que lleva. Y número tres, por el contenido. Hay libros que tienen un contenido muy propio, como es el libro de los Reyes. Si ustedes van y leen el primero y segundo libro de los Reyes, van a encontrarse con que está narrada la historia de todos los reyes de Israel, desde Saúl, David, luego viene Salomón, Roboam, Jeroboam, Abud, Abías, todos los reyes que tuvo Israel, que no recuerdo todos, discúlpenme, pero allí está narrada la historia de ellos, las buenas y las malas. No crean que eran tan santos los reyes, eran reyes, no eran santos. Entonces, sin embargo, ese libro se le pone así por el contenido que tiene. Pero vamos a analizar algo más. ¿De dónde viene la palabra Biblia? A ver, yo agarro mi Biblia y me fijo que el título dice la Biblia. ¿De dónde sacaron el término Biblia? ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra Biblia viene de un pueblito llamado Biblos, donde se hacía el papel papiro, el papel sobre el que se escribía. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra Biblia, estamos refiriéndonos al pueblito llamado Biblos, donde el papel era muy común. Recuerden que la Biblia fue escrita sobre papel primero. Ya después se va a utilizar la piel de animales también en ciertas partes del Nuevo Testamento, pero en un primer lugar se escribió sobre un libro, un papel muy, muy rudimentario, muy sencillo, de un lugar llamado Biblos. Aquí se utilizaba para ese lugar, era donde se fabricaban los libros. Vamos a ir a la Biblia. Quiero que ustedes vayan, y yo también, si tienen su Biblia ahí, en el segundo libro de los Macabeos. Les recuerdo que hay que ponerle unas pestañitas a su Biblia para que ustedes puedan ver rápidamente y encontrar la cita que les estoy diciendo. Vamos a ver el segundo libro de los Macabeos. A ver si lo encuentran primero que yo, porque yo ando batallando, como que lo escondí muy bien, o no supe ni dónde le puse ese separadorcito a la Biblia. ¿Ya lo encontraron ustedes, el primero y el segundo libro de los Macabeos? Aquí ya está. Segundo libro de los Macabeos, aquí dice, segundo libro de los Macabeos. Vamos a ir a ese segundo libro y vamos a buscar el capítulo 8. Recuerden que en las anteriores lecciones ya habíamos visto cómo encontrar el capítulo. En la parte de arriba hay que buscar el 8. Ya lo encontramos. Dice aquí, segunda de Macabeos 8:23. Vamos a ver qué nos dice esta cita sobre el nombre de la Biblia. Dice así, 8:23. Vamos a buscar el versículo chiquito aquí. Vamos a subrayarlo para que no se nos vaya a perder. Dice 23. Ahí donde puse ese círculo morado, ahí está, dice. También estaba allí Eleazar. Efectuó la lectura del libro sagrado y, dando como consigna ayuda de Dios, encabezó el primer destacamento y atacó a Nicanor. Allí está, dando lectura del libro santo. Entonces, la Biblia se menciona como libro santo, o sea, la Biblia no se va a quedar como un libro cualquiera, sino se le va a dar el título de libro santo. De ahí va a venir el nombre de la Santa Escritura. Y vamos a ver más. Bueno, libro santo. Vamos ahora a la palabra escritura. Ustedes a veces y yo escuchamos que decimos la Sagrada Escritura. Es decir, lo que está escrito, pues es aquello que se pone así, de puño y letra, sobre algún papel o sobre algún lugar. Entonces, cuando decimos nosotros Sagrada Escritura, estamos hablando de lo sagrado. La palabra sagrado es propio de Dios, o sea, el único sagrado es Dios. Y cuando nosotros le ponemos a un libro Sagrada Escritura, le estamos dando a un papel la pertenencia a Dios. Dice así, viene de escribir, se denomina
así por el mensaje o la palabra de Dios que permanece escrita. Jesús mismo, al rechazar las tentaciones, empleó la expresión "escrito está". Vamos ahora a la Biblia. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Mateo. Ese yo creo que lo van a encontrar bien rápido. Evangelio de San Mateo. Miren, aquí está. ¿Vale? San Mateo. Evangelio de San Mateo. Capítulo 4, versículo 4. Vamos a buscar el libro, el capítulo número 4, que está aquí. Capítulo 4, versículo 4. Dice así. Dice: "Pero Jesús le respondió: Escrito está: el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios". A ver, escrito está. Nuestro Señor Jesucristo le hace una referencia a algo sobre que el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces le da una connotación muy clara a la Escritura. Por eso decimos Sagrada Escritura. ¿Correcto? Vamos bien. Dice: "Son calificadas de sagradas o santas". Ya vimos en Macabeo, cuando decimos libro santo, segunda de Macabeo, y ahora le decimos libro sagrado y escritura sagrada. Ahora Cristo es el que habla de la escritura sagrada en Mateo 4:4. Y luego dice: "Hablamos de la calificación de sagradas o santas por su autor, que es el Espíritu Santo. Por su contenido", bueno, aquí está, ¿eh? El autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Esto es muy importante. ¿La escribieron hombres? Claro que sí. Pero estos hombres no se daban cuenta que estaban inspirados por el Espíritu Santo y lograron conseguir para nosotros el documento de inspiración más grande que tiene la humanidad, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Dice, entonces, es sagrado por el autor, por su contenido, que es el mensaje de la salvación. Así es, la Biblia no viene a dar chismes ni noticias del pasado, viene a hablar de un mensaje de salvación. Te doy este mensaje para que te salves, para que puedas contemplar algún día el rostro de Dios. Y luego dice: "y por su influjo santificador de quien lee y medita". Quien se pone a leer las Sagradas Escrituras sabiendo lo que está leyendo y las medita, se santifica. ¿A poco no muchos de ustedes, con este estudio que estamos haciendo de la Biblia, no se está santificando? Poco a poco, entre más disfrutas entender la Sagrada Escritura, más te gusta, más lo entiendes y más te santificas. Por eso, la Escritura. Bueno, podemos leer muchas citas que están aquí sobre las Sagradas Letras, muchísimas más. Vamos a ver otro término muy importante del Testamento. Ustedes han oído, y si vamos a la Biblia y buscamos en las primeras páginas de la Biblia, antes de que empiece propiamente la Biblia, vamos a encontrar con esta palabra, ¿no?, que dice Antiguo Testamento, Testamento. Y si vamos nosotros poquito antes del Evangelio de San Mateo, vamos a encontrar con que está una hoja donde dice Nuevo Testamento. Otra vez, testamento. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué sirve un testamento? Bueno, un testamento es la voluntad de una persona para que se lleve a cabo sobre sus bienes. Por eso, cuando decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, estamos hablando de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero vamos a ver qué nos dice el Padre y qué nos dice este librito, que está muy bueno. Dice: "El tercer nombre que se da a la Biblia es el de testamento". Vamos a ver la segunda carta a los Corintios. Agarren su libro, agarren su Biblia, por favor. Me van a buscar en el Nuevo Testamento la segunda carta a los Corintios. Aquí está, segunda carta a los Corintios. Vamos a buscar esta cita. Capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, ya lo encontramos, capítulo 3. Busquen aquí arriba, capítulo 3, versículo 14. A ver, vamos a señalarlo con el plumón moradito. Capítulo 14. Dice, aquí está. 3:14. "Con todos los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza. Hasta el día de hoy y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy.
pero el que se vuelva al Señor se le quita el velo. Ahí está. Con todos los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza. Alianza o testamento, es lo mismo. Aparece ahí. Muy bien. Dice, este nombre aplicado a la Biblia se explica de dos maneras. Dos maneras para entender la palabra testamento. Número uno. Dice, así como un testamento es un escrito legal que se hace una promesa de dejar los bienes a los hijos y demás parientes, así también la Biblia es una promesa de Dios puesta por escrito. Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios y es una promesa de Dios al pueblo. Dios promete al pueblo. Dice, esta gran promesa está sellada con el Nuevo Testamento. Ahí está. El antiguo son las promesas de Dios y el nuevo es el sello definitivo y el cumplimiento de Dios de su promesa cuando nos envía a su Hijo que derrama la sangre por nosotros. Las palabras, fíjense, vamos a ver la etimología. La palabra testamento es una palabra castellana. Nosotros, el español que hablamos en Latinoamérica, pues ya es muy diferente al español original de España. Y sin embargo nos hacemos entender unos y otros. Entonces cuando decimos la palabra testamento, viene del latín testamentum. Testamento es castellano, testamentum es latín. Recordemos que todas las lenguas romances vienen del latín. Dice que corresponde a la palabra griega diaseque. Diaseque se dice en griego, y a la palabra hebrea berit. Berit en hebreo. Pues bien, estas palabras significan, fíjense lo que significan, cuatro cosas significan estas palabras: pacto, un acuerdo, pacto contigo algo. Dos, una alianza, me alío contigo para hacer algo juntos. Número tres, un convenio, te doy, me das, estamos de acuerdo, nos damos la mano. Y número cuatro, un contrato. Tú me das tanto, yo te doy tanto, o yo te pago cuando y tú me pagas cuando. Contrato, convenio, alianza y pacto entre Dios y nosotros. Bueno, si ustedes quieren, porque hay gente que no quiere hacer pacto con Dios, no quiere hacer un contrato con Dios. Ellos son muy egoístas y viven en su mundo. Entonces, por eso la Biblia se llama testamento, que también es una alianza. Muy bien. Dice así, bueno, en la consagración, ¿se acuerdan? Sangre de la nueva alianza, ¿se acuerdan ustedes de esa frase? Cuando yo celebro la misa, pues todos los días digo esa palabra, cuando digo, esta es mi sangre que se entrega por ustedes, sangre que será derramada por ustedes y por muchos. Alianza, una nueva alianza, Nuevo Testamento, la alianza sellada con la sangre de Jesús. Dice, con esta palabra, el pacto, la alianza de Dios que hizo con los hombres desde Abraham y luego con su pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí y con los profetas. Dios hace una alianza en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando yo subí al monte Sinaí, apenas me acuerdo, y cuando Dios le dice a Moisés, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, aquí están los mandamientos que tienen que cumplir. Siempre los protegeré, siempre estaré con ustedes. Qué hermosa alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Después con los profetas otra vez hace Dios la alianza, y después con Cristo se rompe la antigua alianza y nace la nueva alianza, la alianza de nosotros con Dios. Dice, el Antiguo Testamento constituye el antiguo pacto o la antigua alianza. Así es, que es válida, fue válida, ya no es válida para nosotros. Dice, y la nueva alianza es la de Jesús, que aparece en el Nuevo Testamento sellada con su muerte y resurrección. Alianza definitiva y para todos los hombres. O sea, ya no va a haber otra alianza, nada de que, pues otra vez otra alianza. No, la alianza es única, última y definitiva. Bueno, pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes hablando sobre los nombres que se le ponen a cada libro. El nombre de la Biblia, el nombre de testamento, el nombre de alianza, el nombre de pacto, el nombre de sagradas escrituras, el nombre de escritos santos. Todo esto que está en la Biblia y que vamos a seguir estudiando. Esta fue la lección número 6 de esta introducción o de estas clases sobre todo lo que está alrededor de la Biblia. Me da mucho gusto que vean estas transmisiones, que las compartan
y que juntos vayamos enamorándonos cada día más de las Sagradas Escrituras. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle me gusta, allí donde está la manita, y por seguir estas transmisiones de manera tan amable como ustedes lo hacen. Que tengan un excelente día, excelente tarde a la hora que nos vean por allá en sus hogares. Muchísimas gracias.